Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las diferencias que se presentan entre el cierre contable de las personas naturales y el cierre contable de las personas jurídicas? Bueno, yo no diría que hay... Diferencias significativas entre un cierre contable y otro. Porque, bueno, de pronto sí algunas que voy a mencionar muy rápidamente. La primera que yo diría que se puede presentar es la siguiente: es que eh, las eh, personas naturales no deberían llevar, no deben, pues no deberían tener tantas complejidades en, en el cierre contable. ¿Por qué? Yo les voy a dejar aquí en pantalla una diapositiva que dice lo siguiente, les presento esta diapositiva que tengo por aquí en un segundito, sobre el tema de, sobre este tema de las personas naturales. Una de las cosas claves en las personas naturales es que estén o no obligadas, estén o no, estén obligadas a llevar contabilidad, no tienen que aplicar NI. en el sentido de las estimaciones NI. Acuérdense que la NIP consiste principalmente en hacer estimaciones, ¿Por qué? Porque es que las entidades eh, las personas naturales normalmente son un grupo 3. Note y esto lo dice el concepto 676 de 2019 del Consejo Técnico. Es decir, una persona natural pues no tiene que ponerse a hacer cierres de estimaciones contables que lleva dos depreciaciones. Bueno, claro que hay gente que las complica, ¿no? Pero ahí me llamaron que cómo le hacíamos para calcularle el impuesto diferido a una persona natural obligada a llevar contabilidad. Yo le dije, no, eso es increíble. O sea, ¿para qué te complica la vida? Una persona natural debería depreciar eso fiscalmente, pero no. Que es que tiene un vehículo le pusimos 10 años fiscal y 15 ni... Yo le digo, pues, es una bobada. O sea, es una persona natural que básicamente funciona por flujo de caja. ¿Para qué te vas a poner a complicarte la vida? Entonces, si usted se pone a una persona natural a llevarle dos depreciaciones a llevarle impuestos diferidos y a complicarlo con todas las estimaciones, pues seguramente usted va a tener muchos líos. Entonces yo le recomiendo leerse un artículo que se llama mmm, que se llama um, vamos a ver si lo encuentro por aquí, se llama así: personas naturales no están obligadas a aplicar estimaciones NIF. sí. Ahí lo puedes encontrar, vamos a decir si lo dejo aquí. Como para que profundicen sobre eso, entonces diríamos que esa sería como pero me llevo acá. Esa sería tal vez la primera diferencia. Se llama personas naturales, no deben aplicar NIF, sino contabilidad simplificada. ¿Sí? O sea, es un grupo 3. Si tienen menos de 10 trabajadores, es que si ya tienen más de 10 trabajadores, vuelva a SAS O vuelva a régimen simple simples. ¿Sí? Que me gusta mucho el régimen simple. Concepto 676 de 2019 del Honorable Consejo Técnico de la Contaduría. ¿Entendido eso? diría uno que esa es la primera diferencia de un cierre entre una persona natural y una fiscal. ¿Qué otra diferencia diría yo? Bueno, no sé, yo diría que de pronto más que una diferencia en el cierre contable, yo le diría que hay unas diferencias fiscales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Que las personas jurídicas cuando declaran sus inmuebles, los deben declarar sin avalúos. Yo no puedo llevar un avalúo ni ¿sí? las personas naturales tampoco lo pueden llevar por avaludos pero digamos que eh, les voy a comentar una cosa clave y es lo siguiente muchos contribuyentes personas naturales cometen el error de declarar los inmuebles no disque por el avalúo catastral entonces yo le digo no en el cierre fiscal tengan en cuenta que ellos lo dejen declarar es por el mayor entre el costo las mejoras bancarizadas y los pagos de contribuciones de valorización o eh, el decreto 2373 de 2019, en su caso, o el 1763 de 2020. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 277 del Estatuto Tributario. El 277 le dice: las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben declararlo por el mayor. Pero si usted es una persona natural obligada a llevar contabilidad, aplique el artículo 69 del Estatuto, 67 y 69, y llévelo no necesariamente por el valor catastral, llévelo por el más alto posible. Es un tema que se sale de pronto un poquito de la pregunta porque la persona hacía la pregunta era de un cierre contable, no de un cierre fiscal, pero es que en cierre contable yo no veo mayor diferencia. De todas maneras, ahí les recomiendo, este es un tema que está explicado en la plantilla de renta de personas naturales gratuita, los invito a que la descarguen, hay una plantilla o... Eh, la plantilla de renta natural y global contable es una plantilla gratuita que le hace lo mismo que las excelentes alternativas que se venden en el mercado y está comparada con la ayuda renta de la DIAN pero sin las restricciones de la DIAN entonces allí se explica un poquito esto, del tema de los uh, de que no pues, de la, la cuestión sobre no llevarlo siempre por el avalúo catastral los no obligados a llevar contabilidad pero como allí me hablan era de un cierre contable pues yo simplemente le diría que, que no hay diferencias sustanciales, que la única diferencia sustancial sería que una persona natural no lleva tantas estimaciones porque aplica contabilidad simplificada, es decir no se ponga a llevarle dos vidas útiles, dos deterioros de cartera, uno contable y uno fiscal claro que yo como persona natural puedo tener dos deterioros de cartera, pero téngalo internamente no se ponga a llevarlo a la contabilidad ¿sí? no se ponga a valorar activos, por ejemplo porque no se lo van a aceptar la única manera en que una persona natural le acepta una valoración de un inmueble es que usted lo lleve, al Agustín, lo haga el Agustín Codazzi o lo haga un perito de la lonja y que usted lo lleve al autoavalúo catastral. Leas el concepto 561 de 2021 de la DIAN para que se entienda mejor el tema. Listo. Entonces yo no diré ahí mayores diferencias. Esa es la respuesta a nuestro usuario.